empecemos un poco en esa conversación general alrededor de un tema que nos congrega en Protección Ángela permanentemente, sobre el cual hemos tenido evoluciones importantes, pero creo que tenemos retos de cara a lo que está haciendo la transformación de esta conversación en el mundo. Y se trata de diversidad e inclusión. La diversidad y la inclusión es demasiado profunda, pero también puede ser una forma de generar unas transformaciones sociales que van muy en el día a día en demasiadas cosas muy pequeñas. Y si nosotros, que seguramente lo vamos a ver más adelante con el tema del ahorro, si uno hace cambios muy pequeños, pues uno logra unas transformaciones sociales muy potentes. Yo diría que también otro aprendizaje que yo he tenido alrededor de esto, Juan, es el tema del rol de la educación. Y va un poco ligado al punto anterior, es decir, nosotros hemos nacido y nos hemos construido bajo unos esquemas y por eso la aproximación que hacemos a los jóvenes y a la educación es muy relevante. Pero cuando estamos hablando de diversidad, no estamos hablando de cambiar la diversidad por el talento. Es decir, nosotros con la diversidad lo que queremos es visibilizar y empoderar el talento que probablemente de otra forma no estaría tan visible. ¿Cuál es? ¿Crees que son los grandes retos que tenemos como país en este momento alrededor de esos desafíos? Si hay algo que admiro y valoro profundamente en el caso de Colombia es que el liderazgo de las personas, sobre todo en el mundo corporativo, es un liderazgo supremamente genuino y supremamente lleno de valor. Valoro mucho esa aproximación y esa curiosidad que tienen los líderes en Colombia. ¿Sabes? Yo creo que en general no he encontrado una persona que sea reactiva a tener estas discusiones. Eso no significa que todo el mundo esté de acuerdo con la forma como yo o como otras personas tenemos visiones diferentes, pero me parece que solamente traer la conversación y tener esa curiosidad de querer entender y poner su punto de vista y querer generar discusiones es supremamente valiosa. Yo creo que el reto para los líderes en este momento es poder compilar todas esas distintas discusiones en algo que le permita a uno seguir manteniendo una estrategia, un propósito y un equipo absolutamente inspirado para poder trabajar. Que los líderes realmente generen esa inspiración y esa movilización para generar la transformación social que necesitamos tanto en el país como a nivel mundial. Hoy, en Protección, para compartir contigo, el 65% de las personas que trabajamos en Protección son mujeres y el 56% de ellas ocupan posiciones de liderazgo. Y que tú nos recomiendes y nos cuentes y nos hagas conciencia, porque la realidad de Protección no es necesariamente la realidad del mundo ni de todas las organizaciones. Y creo que tenemos ahí dos responsabilidades. Una responsabilidad de seguir haciendo que esta conversación contagie alrededor del ejercicio de liderazgo que mencionamos, pero también que seamos conscientes que hay brechas muy profundas. Tú las has estudiado permanentemente, no solo en este país y en el mundo, alrededor de todavía lo que es la interpretación pues de la mujer en el trabajo, con toda la historia y con todos sus retos. Cuando tú hablas, Juan David, sobre esas brechas que existen y sobre cómo lo que ha hecho Protección no necesariamente está reflejado en el resto de las empresas, es que digamos que, por ejemplo, voy a compartirles un par de datos súper interesantes que no necesariamente son los únicos que podría compartirles, pero si bien las mujeres ahora están, digamos, con un porcentaje por encima del 25% de participación de mujeres en juntas directivas, ese número solamente incluye las empresas que están, digamos, incluidas dentro de nuestros emisores. Pero si uno se va a una esfera muchísimo más amplia de las empresas, pues realmente la participación de mujeres es absolutamente irrelevante. Las mujeres que son CEOs en Colombia no superan el 10%. Pero cuando uno quiere mirar realmente la participación de las mujeres en muchas esferas públicas y privadas, es muy baja todavía y muchas veces es juzgada de una forma diferente. Pero tal vez el indicador que para mí es más relevante es la mujer a nivel global. No tiene más del 1% del capital del mundo. El capital realmente lo que nos demuestra es que la brecha es muy relevante. Por ejemplo, el sistema pensional en Colombia afecta bastante a las mujeres por la capacidad que tienen de vivir más. Todos sabemos que las mujeres viven más que nosotros los hombres, sí. Eso está comprobado científicamente, pero además en muchos casos y en muchos países, no solo en Colombia, tienen oportunidad de construir menos ahorro. No, pues yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos como país, Juan David. El tema del ahorro
si lo pensamos como país, ¿no? Que somos un país que en general ahorra poco. Si nos vamos al ahorro pensional, que es una probablemente uno de los logros más importantes que hemos tenido en los últimos 20 años, ese ahorro pensional, cómo le ha servido, digamos, al país y a las personas que hemos tenido la posibilidad de ahorrar para nuestra pensión. Pero en el caso de, yo diría dos cosas, no solamente de la población de las mujeres, sino de los jóvenes, pues ahí uno ve una aproximación que es muy difícil de entender cómo nos cuesta trabajo vender. Y me acuerdo que en el ejercicio que hicimos hace un par de años con ustedes, Juan David, en Diálogos Imposibles, pues yo la verdad aprendí muchísimo, porque yo decía, no puede ser posible que nos cueste tanto trabajo entender que equiparar la edad de pensionarnos es en beneficio de las mujeres. Es como cuando estamos hablando de la licencia de paternidad, ¿no? Que las mujeres, y yo he tenido muchas discusiones con muchas mujeres alrededor de esa licencia de paternidad, donde dicen, no, pues es que ahora se les está dando más vacaciones a los hombres, ¿no? Y yo entiendo cuando hay aproximaciones que son complejas. Lo mismo sucede en el caso del ahorro pensional, ¿no? ¿Cómo nos van a poner a las mujeres a trabajar más? Claro, si tenemos una estructura en la que la economía del cuidado no ha podido generar unos ahorros específicos y fuera de eso las mujeres van a tener que trabajar más tiempo, yo entiendo que sea muy difícil traer la discusión. Pero la realidad es que si nosotros, como mujeres y como sociedad, no somos capaces de lograr una mayor capacidad de ahorro, realmente la vejez va a ser, pues, para muchas mujeres y en general para muchas personas, muy miserable. El problema es que el tema de las pensiones y del ahorro le importa a muy pocas personas en el país, porque sienten que no tienen esa capacidad. Si no tienen capacidad de ahorro y están pensando en el día a día, en cómo van a comer hoy, en dónde van a recibir el ingreso de hoy, pues el ahorro les parece absolutamente utópico. Hoy, cuando hicimos un estudio de qué, por efectos de del modelo actual, qué porcentaje tiene una pensión en promedio de un hombre versus una mujer, como está el sistema, 28%. Por el solo hecho de la arquitectura, mira esto que me parece que me llamó bastante la atención cuando lo veía con el equipo. 28% más simplemente por la forma en la cual interpretamos una conversación alrededor, pues, de una menor oportunidad para que las mujeres en el tiempo alcancen esa suma hacia el futuro. Lo conecto también con lo que decías del ahorro. La conversación de ahorro no tiene género. Entonces, tiene que ser una conversación mucho más amplia. En otro ejercicio que hacíamos, también observábamos, mira, lo siguiente, por eso también la conversación con los jóvenes tiene que ir mucho más allá de una conversación de género, porque una conversación de tener la capacidad de construir ese futuro. Hoy, si una persona que tuviese 29 años dedicara, en la medida de sus posibilidades y la vida cambia, pero solo este ejercicio, mira, si dedicara solo el 10% de su ahorro para hacerlo de manera voluntaria, para complementar el obligatorio de cada sistema que tenemos hoy, y empieza a los 29 años, es capaz de mejorar un 45% su mesada pensional. Esta iniciativa de querer reducir el número de semanas para que las mujeres, para que se les reconozca la economía del cuidado, pues realmente tiene una intención de generar unos mayores oportunidades o unas mayores igualdades para las mujeres, pero genera el efecto completamente opuesto. Tenemos que ser muchos actores los que estamos teniendo esa discusión. No podemos tener una falta de conciliación en decir que es maravilloso tener para la equidad de género un ahorro que digamos que va a reducir el número de semanas de cotizaciones para las mujeres, porque claro, tenemos que solucionar muchos temas alrededor de la economía del cuidado, pero esos pequeños esfuerzos que a veces se piensan que van en favor de la mujer y de la equidad de género, lo que hacen es generar unos costos adicionales y unos problemas en largo plazo que evidentemente van a afectar no solamente a las mujeres, sino, como tú dices, Juan David, a toda la sociedad, porque la capacidad de ahorro va a ser muchísimo menor. Con esto, Ángela, no me queda más que agradecerte, tú sabes, la admiración que tenemos por ti, la gratitud por habernos permitido esta conversación, una conversación maravillosa. Muchos elementos de valor para nosotros y que nos permite seguir avanzando en aquellas responsabilidades que tenemos como equipo, así en la que de verdad toda tu gratitud para ti por todo lo que nos enseñaste y todos lo que nos compartiste hoy en este ratico de conversación. Lástima lo cortico. No, muchas gracias a ustedes, la verdad es que es un honor para mí, la verdad es que es absoluto honor y placer poder compartir esto y la verdad muy feliz de
de ver no solamente la transformación social, sino el aporte que genera Protección y todos y cada uno de ustedes en el día a día al país. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, para todo el equipo nuevamente, gracias por permitirnos este espacio, un espacio de reflexión, de conversación sobre todos estos temas, y los espero en la próxima conversación. Muchas gracias a todos y que tengan ustedes y sus familias una muy feliz semana.